Bueno, y vamos a seguir profundizando en reacciones con respecto a este caso. Vamos a tomar contacto a esta hora con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, para analizar esta renuncia de Sebastián Dávalos. Senador, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Senador, bueno, comencemos. Me gustaría conocer su opinión. ¿Para usted se cierra esta polémica con la renuncia de Sebastián Dávalos? Para mí este es un tema gravísimo, es un tema de tráfico de influencia, un tema que tenemos que tomar como país y como mundo político. En el último tiempo hemos vivido dos casos gravísimos, uno es Penta, en el cual hay tráfico de influencia, claro, y el caso Dávalos. Y la verdad es que uno ve con pena cómo los diferentes sectores tratan de buscar en la cancha chica empatar con el otro, cuando deberíamos hoy día aprovechar esta tremenda crisis para buscar una oportunidad para que esto no se vuelva a repetir. El ver, por ejemplo, al ministro Gómez tratando de explicar lo inexplicable, diciendo que aquí no hubo delito funcionario, sabiendo que Dávalos no es funcionario, por lo tanto no existe delito funcionario, lo que existe es tráfico de influencia, que ha llegado el tráfico de influencia en esta relación muy complicada entre el dinero y la política a las más altas esferas del gobierno, a la familia presidencial. Entonces, aquí no hay un tema, ni siquiera, por lo que yo creo, por mi experiencia como alcalde, de usar alguna información privilegiada. Eso no es lo importante. Lo importante es que el hijo de la presidenta, con su señora, con una pyme piñufla de 6 millones de pesos de capital, se consiga rápidamente un crédito sin garantía por 6.500 millones de pesos. Eso es botar a la basura la bandera de la desigualdad que tenía este gobierno. Porque este gobierno decía que este es un país desigual porque no hay herramientas, porque se mueve a base de pituto. ¿Qué más pituto que ser hijo de la Presidenta de la República y que te den un crédito y en esa pasada te gane 2.500 millones de pesos libres de impuestos? Senador, ¿cuál es su opinión respecto a lo que se dio a conocer, a lo que explicó? Porque para muchos no se resuelven muchas de las dudas que hay con respecto a este caso, el hijo de la presidenta. Y también que lo hizo solo, no estaba acompañado de otros personeros de la Casa de Gobierno. Y para muchos lo que gatilló su salida fue que finalmente personeros dentro de la nueva mayoría y también del gobierno comenzaron a dejarlo, podríamos decirlo, un poco solo. Le exigían a él que entregara una respuesta con respecto a este caso. ¿Usted cree que eso fue lo que gatilló que finalmente él renunciara a su cargo? Yo creo que fue la presión, pero no fue la presión ni de la alianza ni la presión del gobierno, fue la presión de los hechos. Los hechos son demasiado claros. O sea, aquí hay tráfico de influencia y no se puede negar. Y por eso que cuando yo hace un par de semanas atrás, que fui criticado fuertemente, dije que el expresidente Piñera tiene que hablar y darnos un lineamiento del caso Penta, la Presidenta de la República va a tener que hablar y dar una explicación sobre el caso Dávalos. Porque si ella no habla, aquí hay un silencio cómplice. Esto es mucho más grave. Es el desprestigio de la política. ¿Qué va a pensar cualquier persona en Chile de lo que está pasando? Porque además aquí quedó en evidencia que el tráfico de influencia entre los poderosos no es solo de la derecha, sino que la izquierda también está. El silencio vergonzoso del Partido Socialista. El señor Andrade, quien estimo mucho porque es amigo mío, cuando estaba el caso Penta hablaba todos los santos días. Todos los días daba una cuña distinta. Y ahora nadie habla del Partido Comunista. ¿Dónde está el doble estándar que existe? Si el caso Penta y el caso Dávalos son gravísimos. Tráfico de influencia del más alto nivel. Un grupo de empresarios financian campañas políticas para tener influencia en la legislatura. Y por otro lado, la familia presidencial hace negocio por ser quienes son. Por ¿Senador? ¿Quién tiene la gracia? Sí. Porque usted está aludiendo a un punto que es interesante profundizar. Cuando usted dice, estos dos casos son gravísimos, tanto el caso Penta como el caso Dávalos, por llamarlo de alguna forma. ¿No marca tal vez un parámetro el hecho de que él haya renunciado pensando en que, en el caso de la UDI, por ejemplo, hay muchas personas que han estado involucradas en el caso Penta y que, por ejemplo, también ocupan altos cargos dentro de la directiva? ¿No marca tal vez eso un precedente con respecto a lo que está por venir también? Usted sabe que prontamente ya van a comenzar las formalizaciones, se va a avanzar en este caso, sobre todo el mes de marzo. Yo creo que la renuncia es un tema de conciencia. Y yo no he pedido la renuncia ni la pedí nunca a Dávalos ni a ninguna de las otras personas. Yo creo que en el futuro
Y si ellos consideran que tienen que renunciar en algún minuto, como el señor Dávalos, bueno, lo tendrán que hacer. Pero yo creo que en el futuro lo que tenemos que hacer, en el caso, por ejemplo, de las campañas políticas, es que este gobierno tenga la valentía de hacer un proyecto de ley en que transforme el CERVEL en una superintendencia que tenga el poder de fiscalizar antes, durante y después las campañas. Y si alguien gana con trampa gastando más, que tenga el poder autónomamente de quitarle el cargo, ya sea un alcalde, un concejal, a un diputado, a un senador. Así se arreglan los temas. Y en los tráficos de influencia también. Porque además el daño que se le ha hecho al país, el caso de la primera dama, que ha sido una cosa republicana, nunca había pasado una cosa así de un tráfico de influencia a este nivel en Chile. Entonces, yo creo que nosotros, los políticos, tenemos que ser responsables y no andar diciendo, yo escuché a un senador que es muy amigo mío, dijo, mira, aquí hay un problema estético. No, señores, aquí no hay un problema estético, aquí hay un problema ético. Y esto no es entre privados, es entre Luxic, que es el hombre más rico de Chile, con el hijo de la Presidenta de la República. Así que no es un tema de privados. Y claramente, esta persona, que es Dávalos, ¿no es cierto?, tenía oficina en La Moneda, auto con chofer, de todo, ¿no es cierto?, del Estado, y pasa a ser un simple privado, no, eso no se lo cree nadie. Senador, en el día de hoy también, luego de que él presentara su renuncia, comenzamos a escuchar parte de las reacciones, y desde la Alianza algunos enfatizan en que hay muchas respuestas que aún hay que escuchar con respecto a este caso y están ahí coordinándose para ver de qué forma seguir avanzando. Escuchamos, por ejemplo, en esa línea al diputado Munkever, también al diputado Macaya. ¿Usted estaría dispuesto también y cree que hay que, por ejemplo, dejar que haya una arista más desde el punto de vista de la investigación judicial o eventualmente en el Parlamento? ¿Usted también está dispuesto y iría en esa línea? No, yo no voy en esa línea. Yo lo dije al principio de esta entrevista. Yo creo que esto no es para la cancha chica. Si algunos quieren perseguir las cosas chicas para ir buscando empate por un lado o por otro, no. Yo creo que en el caso Penta aquí va a haber un juicio. Si los señores que están metidos en esto tendrán que ir presos, irán presos, porque eso es lo que corresponde, y el resto en impuestos internos se van a pagar las multas, etcétera. Pero lo grave es el tráfico de influencia entre esta relación incestuosa entre parlamentarios y dirigentes políticos con los poderes económicos. Y al otro lado, lo mismo. Más que el tema judicial, está el tráfico de influencia. Sí, es verdad que aquí no hay nada ilegal, aquí hay algo poco ético moral. Por eso insisto, no es un tema simple de privados, es el hijo de la Presidenta de la República, con el dueño de un banco que además es dueño, además es el hombre más rico de Chile. Entonces, si nosotros vamos a decir que la bandera de este gobierno es eliminar el pituto, porque eso es el pituto, el tráfico de influencia. Entonces, mira, hace un par de días atrás, don Tomás Mochatti, en una speech que se dio en su radio, habló, mucho antes que pasara lo de Dávalos, que iba a empezar a cambiar y se iba a mostrar distintas formas de este tráfico de influencia o esta relación entre la política y el dinero que tanto daño nos hace. Entonces, si estas dos gravísimas situaciones no tienen solución y no se enfrentan de un punto de vista republicano para que no vuelva a repetir y se crea en la cancha chica, vamos a terminar con el desprestigio de la política y al final vamos a reclamar porque nadie va a querer ir a votar, porque no van a creer en ninguno de nosotros, como si todos estuviéramos metidos en esto y fuéramos corruptos, y eso no es así. Y yo quiero representar una derecha que está absolutamente en contra del borrón y cuenta nueva aquí, sino que esta cuestión hay que investigarla, pero más que investigarla, tomar medidas para que esto no se vuelva a repetir. Cuidemos el prestigio que tiene Chile. Senador, le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros para profundizar en este tema. Que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches.